Muy bien, y para abrir este congreso, invitamos al presidente del Instituto Smart City Business America, el señor Leopoldo de Albuquerque. Un aplauso para él, por favor, bienvenido. En Bogotá, para abrir nuestra segunda edición del evento Smart City Business Colombia. Año pasado nosotros hicimos la primera edición en Medellín. Entonces, ese es un año diferente, porque estamos ahora pasando por una elección de alcaldes, que son los gestores de las ciudades que nosotros deseamos cambiar para un mundo donde una ciudad muy más amigable de los ciudadanos. El Instituto Smart City Business, él está hoy en 9 países de la América Latina. Y nosotros tenemos ese congreso en Brasil y en Colombia. En la verdad, nuestro objetivo es hacer con que las cabezas de la gente puedan entender muy claramente qué es una ciudad inteligente. Mucha gente comprende una ciudad inteligente como algo muy tecnológico, algo que tiene solo tecnología. La ciudad de los Jetsons, aquel diseño, aquella película de nuestra infancia, ¿no? Pero no es. La ciudad inteligente tiene un solo objetivo: generar calidad de vida para los ciudadanos. Si la tecnología puede ayudar, y sí, puede mucho, es bienvenida. Pero hay mucha cosa que puede hacer y que debemos hacer sin la parte de la tecnología. Por ejemplo, ustedes tienen acá una ciudad que yo me sorprendo todas las veces que camino por ella. Es una ciudad que en cada esquina tenemos una plaza, una plazoleta, alguna cosa, un lugar, un espacio muy agradable, muy amigable, donde podemos convivir, caminar. Eso es muy bueno. Eso hace parte de una ciudad inteligente. Yo vivo en São Paulo y es una ciudad que tiene muy pocas plazas para tener eso que ustedes ya tienen y que es una ventaja muy grande. Pero hay mucho desarrollo, muchos desafíos aún que tenemos que pasar en todas las ciudades del mundo. El principal es entender que cada ciudad tiene que encontrar su propia solución. Cada ciudad tiene que desarrollar su proyecto, tiene que tener la participación de todas las organizaciones, públicas, privadas, los ciudadanos, las organizaciones sociales. No es un desarrollo, no es un reto para una organización, para gobiernos. El gobierno es solo una parte de eso. Acá tenemos muchos empresarios, muchas empresas que comprenden y que desarrollan tecnologías para ciudades inteligentes. La transformación digital es uno de los ejes de la política del gobierno nacional. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es nuestra hoja de ruta para estos 3 años que quedan de gobierno, establecimos por primera vez un capítulo completo dedicado al tema. Y en la ley que acompaña el plan, que va aún más allá de los 4 años, porque al ser ley tiene un carácter más permanente, establecimos en el artículo 147 que todas las instituciones de carácter nacional, de carácter regional, en sus planes de transformación internos para su institución, deben incorporar tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entre esas está Internet de las Cosas, está Big Data, está inteligencia artificial, está blockchain. Precisamente creemos que las ciudades inteligentes son una de las aplicaciones más inmediatas y que el ciudadano siente más sus beneficios de Internet de las Cosas. Thank you very much for the presentation. Good evening, everyone. Thank you for Smart City Expo Business for inviting me here. It's a great honor to be on this session. Thank you to Leopoldo de Albuquerque for inviting me. Same with
Leopoldo Ferrari. Thanks for the Vice Minister of Digital Economy for being here. We heard from Leopoldo that smart city cannot work if it's only public transport, you need a public sector. You need to have both public and private sector involved. We also heard from the Vice Minister about all the development and all the things you are doing in Colombia. So well done and congratulations for all the work you are doing, and best of luck to you to be a leader in Latin America in smart cities, especially that you're focusing on the rural area. This is very important. We tend to talk a lot about the cities and focus on the cities, and unfortunately I'm focusing on cities because based on the studies, more than 70% of the people in the next 20 years will be based in cities, but we still need to focus also on the rural area. So well done for doing this. So my speech will be on people-centric smart cities, how technology can support urban life. So I am a co-founder of Cities Forum, and my colleague Jaime Ruiz is also here, co-founder of Cities Forum. We're very, very delighted to be part of this event, and we look forward for more collaboration, and we look forward to serve your country with our experience and knowledge around the world. The ones that have already started to deploy this are realizing that I can't look at this by project, by project, by project. I've got to look at it holistically across the city. And I've got to make sure that I'm building a platform that allows me to reduce my costs, because it's way too expensive to build out a road for every single use case. And this is exciting for me, because what happens when cities don't waste money, it allows them to give them more money that they can apply to citizen services. So it is a snowball effect back to helping citizens. En la ejecución, y también se van a ver, van a aumentar el orgullo de pertenencia, incluso va a generar lo que después comentó, pues de conductas que se van a contagiar por esa innovación, por esa, la inteligencia urbana es el mejor promotor de la inteligencia colectiva, en donde va a haber un si se hace todo correctamente, y por eso la marca ciudad se va a encargar de difundir, de conectar, de lanzar los mensajes adecuados, la ciudadanía se va a ver sensibilizada y van a empezar a desarrollar proyectos de recuperación de barrios, como se están habiendo ahora, o de lugares donde pueden albergar las industrias creativas, las industrias, la famosa economía naranja tan de moda hoy en día en la gestión urbana. No hablo inglés, en español. Javier was saying, my name is Del White, and I'm the global director for Cisco's Smart City Specialist Team. What that means is I have a team of specialists and architectural engineers globally that help and work with local Cisco teams to provide solutions to cities, regions, states, countries. The good news is that my Latin America team all speaks Spanish, and of course the local team speaks Spanish, so you won't have to always bear with people who don't speak the language, although I am trying. So I wanted to start by why Cisco is here and why Cisco is talking to you, because most of you probably have relationships with other cities within Colombia, and you probably also have relationships with other cities around the world. One thing that Cisco is able to help with is we have thousands and thousands. Como os decía, orientados no solo a ciudadanos locales, sino también a turistas. Y en España es muy importante. El turismo en España es un sector de los más relevantes. Y las cifras de negocio del turismo inteligente en España son cada año mayores. Luego, los servicios y proyectos Smart City deben tener a las personas como el centro, el objetivo primordial. Hay que diseñar las soluciones teniendo en cuenta
que satisfagan necesidades concretas de las personas, que sean fáciles de escalar y, bueno, que nos permitan o permitan a la administración pública hacer más con menos. Por eso es tan importante el empleo de tecnologías digitales, porque al final permiten reducir, por ejemplo, la tramitación de gestiones documentales, también el alumbrado, mejorar el alumbrado público, servicios de recogida de basuras. En definitiva, hacer más con menos. Y bueno, y el objetivo último, como es natural, proporcionar mejor calidad de vida. Si al final un proyecto Smart City no es capaz de realmente de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad, es que no ha sido un proyecto exitoso. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Un gran reto para ser el último orador. Siempre es un reto, después de una jornada larga, intensa. Pero bueno, voy a intentar ver si levantamos un poco los ánimos y nos vamos con grandes ideas. Creo que se han contado grandes conceptos. Y lo primero que quería hacer es un poco provocador, ¿no? El por qué estamos aquí. Me gustaría daros mi opinión, mi versión de por qué creo que estamos hoy tanta gente reunida en una ciudad tan maravillosa como Bogotá, en un país tan increíble como Colombia. Y básicamente tiene una gran razón, y es que estamos viviendo un hecho histórico que es, vivimos la mayor revolución de la historia, desde que el ser humano está en este planeta. Estamos viviendo la mayor revolución, mayor incluso que la revolución industrial, sin precedentes. Y por tanto, eso está generando que se estén provocando continuamente foros de esta índole, en la cual estamos tratando todos de reflexionar, de entender, de aprender y de unirnos en este cambio tan sumamente significativo y representativo. Es una enorme desigualdad, y si no tiene sentido, no es coherente proporcionar una calidad de vida excepcional a las personas que están aquí en Bogotá o en Medellín o en Madrid o en Barcelona, y olvidarte de la gente que vive en las zonas suburbanas o incluso en zonas rurales. Realmente el esfuerzo tiene que ser coordinado e integral. Entonces sí que entiendo el razonamiento que ha dado esta persona, y realmente también comparto tus palabras. El esfuerzo tiene que ser global, integral y estar en consonancia, pues digamos, evitar esas desigualdades que las hay, que hay actualmente. Las hay. Bueno, quisiera agradecerles a ustedes esa perseverancia de seguir aquí con nosotros. Sabemos que ha sido una jornada muy larga. Gracias por estar con nosotros y les pido por favor un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cayo Betancourt, soy director de programa en Ericsson Colombia. Quiero contarles un poco qué estamos haciendo en 5G en Ericsson y cómo esta parte va a apoyar todo el desarrollo de la infraestructura y el despliegue de las ciudades inteligentes. Actualmente tenemos redes en 4 continentes, entonces ven 18 redes activas que están generando tráfico en este momento, que están beneficiando a los usuarios, y tenemos cerca de 24 contratos anunciados. Por supuesto, hay mucho escepticismo en el mercado, porque como ustedes saben, el tema de la monetización es complejo. Cuando nosotros tenemos una red que nos está generando más datos, nos está generando más beneficios, pero los usuarios están esperando más datos a menos costo, es un problema para el inversor. Bueno, tenemos una cantidad de información, les voy a ir pasando si quieren tomar las fotos aquí. Esos son papers, son documentos que ustedes pueden bajar con detalles específicos. Como decía mi compañero, tenemos solamente 10 minutos para hablar de esta parte. Tengo varios documentos aquí, pero voy a darles ciertos detalles con información que ustedes pueden ir revisando actualmente. Tenemos un tema importante para la consideración que ustedes deben tener para el despliegue de las redes de 5G. Una red de 5G depende de muchos factores, como hablaba mi compañero ahora,
respecto a los ductos, a la interconectividad de los sitios. Todos queremos tener latencia, ¿sí? Hace un año aproximadamente hicimos un demo acá en Colombia donde tuvimos 28 gigabits por segundo con una latencia de 3 a 4 milisegundos. ¿Qué sucede? Eso no se puede lograr solamente con un equipo que nosotros proveemos y se pone en una antena. ¿Qué pasa? ¿Quién va a conectar las antenas a los sitios principales? Hay una cantidad de cuellos de botella en los despliegues de 5G que nosotros debemos atender y que todos los actores que están involucrados en este evento tienen que poner atención. Si no, los que proveemos los equipos de tecnología vamos a estar ciegos. Vamos a poner algo que es simplemente poner un Ferrari en una carretera sin pavimentar. Voy a hablarles un poco del tema de la penetración móvil en este momento. Estos son los números que tenemos actualmente respecto a la cantidad de dispositivos por usuario que tenemos en el planeta. ¿Qué sucede? Si ustedes ven ahí, 104 en Norteamérica, 114 en China, 141 en Central and Eastern Europe, ¿a quién le vamos a vender los siguientes dispositivos? Muchas gracias, Nelson. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Nelson, de nuevo. Voy a pedir a Mauricio Sánchez, gerente de arquitectura de red de Claro Colombia. Por favor, Mauricio, para que nos haga su presentación. Si le parece, Mauricio, faltando un minuto, levanto la mano. Vamos a hacer lo posible por demorarnos menos de 10. Eso, okay, bien, buenísimo, perfecto. Gracias. Bien, nuestra exposición quiere hablar mucho sobre el tema de los desafíos tecnológicos en temas específicos de redes de infraestructura, porque, pues, como han evidenciado varios de los panelistas acá, pues es un verdadero reto que debemos sacar adelante para poner a funcionar el concepto de ciudad inteligente. Ok, una primera mirada a esto nos dice, oye, ¿cuál es el reto de la ciudad hoy? El reto de la ciudad hoy dice que, de acuerdo a la ONU, tenemos que el 68% de la población va a vivir en zonas urbanas de cara al 2050. Y de hecho eso, con esa expectativa ya que ya parece amplia, hoy, actualmente, América Latina y el Caribe ya maneja algo así como el 81% de las personas concentradas en zonas urbanas. Y esto es, pues, por supuesto, todo un reto en términos de cómo ofrecer servicios de movilidad, de seguridad, servicios de salud, servicios públicos, medio ambiente, y de hecho cómo empezar a volver esos servicios smart. ¿Sí? Es un reto ofrecerlos, es un reto ofrecerlos de manera smart. Y, pues, la pregunta lógica es cómo hacerlo smart. La propuesta de Claro como operador es apalancándonos en el uso de las redes móviles como habilitadores de tecnología y servicios. Y aquí no estamos hablando de un tipo específico de red, sino de pasar a través de las distintas redes para poder usarlas como habilitadores de estos servicios de Smart Cities. Obviamente tenemos redes de primera generación, segunda, tercera, cuarta, que han avanzado desde la voz, al SMS, a los datos. Y ahora estamos en una época bien interesante en la que tenemos el 4G con unos ofrecimientos grandes en términos de velocidad y vamos hacia el 5G, que además de poner mucho más alta la barra en términos de velocidad, la va a poner también en términos de disminuir la latencia en los valores mínimos de casi tiempo real. Y aquí viene el tema de qué requiere una Smart City. Desde el punto de vista de un servicio para volverlo smart, hay cuatro variables fundamentales. Una, la conectividad. Y cuando hablamos de conectividad, no estamos hablando de, ya no de miles, sino de millones de conexiones simultáneas. Estamos hablando de que hoy manejamos en, digamos, decenas de millones de personas en una red y estamos hablando de irnos en el periodo de 2020-2025 a cientos de millones de cosas. En términos de capacidad está el desafío de la velocidad, una experiencia de alta o ultra alta velocidad, pasando de 100 megabit por segundo, que ya se ha vuelto como el estándar, a 1 gigabit por segundo, moverlo mucho más arriba. En términos de latencia estamos hablando de comunicación crítica de máquinas, es decir, milésimas de segundo. Hoy ya tenemos un valor bien importante, bien interesante, de más de 10, de un poco más de 10 milisegundos en términos de conectividad, pero una conectividad de tiempo real realmente necesita valores inferiores a esto. Estamos hablando de algunas unidades de milisegundo.
y confiabilidad en cuanto a proveer condiciones independientes y fiables para cada servicio. ¿Qué querrá decir esto? En últimas, es uno, tener unos SLAs bien altos y además poder segmentar la red. Es decir, poder ofrecer algo que entra como nuevo concepto, el slice, la parte de la red, a servicios de masivo, a servicios de Smart City, a servicios de Internet de las Cosas, a ir separando la red para hacerla mucho más específica para cada una de las necesidades. ¿Cómo lo hacemos hoy? Hoy, claro, ya lo hace. A través de dos tecnologías que se ofrecen en 4G. Y de hecho que se han venido ofreciendo, pues no esta tecnología, pero sí el servicio a cosas, a Internet de las Cosas, desde tecnologías anteriores como 3G. Pero 4G como que ha abierto la posibilidad mucho más focalizada de ofrecerlo a través de estas dos tecnologías, Narrowband IoT y LTE-M, que son una implementación nativa, una implementación estándar de Internet de las Cosas en espectro licenciado de redes de 4G. Y tenemos pues estos dos sabores, de los cuales el primer sabor, el Narrowband, está mucho más orientado hacia ese tipo de sensores de transmisión de datos con muy poquita demanda de velocidad, por ejemplo, para medir el caudal, para medir un sensor eléctrico, etcétera. Y además, que tengan una alta duración de la batería. El reto aquí de Narrowband IoT, por ejemplo, ha sido poner dispositivos que tengan una amplia duración, hablamos de 5 o 10 años, de tal manera que tú no tengas que ir allá a tocarlos de nuevo, sino que sean autosostenidos. ¿Sí? Y pues el espectro de aplicaciones es amplio. Estamos hablando de energía, gas, petróleo, acueducto, agropecuario, etc. ¿Sí? Y en el TDM es un plus, una nueva vertiente, un nuevo sabor, que, por ejemplo, en este caso, hemos colocado aquí un caso de uso, aunque hay múltiples casos de uso, generar un gateway para asistencia vehicular. ¿Sí? Estamos hablando de, si bien una cosa que requiere un poco más de velocidad, hablamos de 1 Mbps. Entonces, son dos variables que ya hoy están disponibilizadas en la red de Claro, y pues aquí haciéndole esta promoción a nuestra red, es una red, la red de mayor cobertura con el 91% de cobertura a nivel de municipios en Colombia. Es decir, es una red que fuerte, que permite ofrecer estos servicios de manera prácticamente inmediata. Si bien ya ofrecemos esos servicios, ya los venimos ofreciendo en 3G, ya los venimos ofreciendo en 4G, los queremos, nuestra visión a futuro será ofrecerlos en 5G. ¿Sí? ¿Y 5G qué servirá? Pues servirá como un apalancador con mayores prestaciones de algo que ya ofrecemos hoy, pero que en el futuro podrá ser mejor. Ejemplo, mejores anchos de banda, menores latencia. ¿Sí? Entonces, si bien hoy, por ejemplo, podemos ofrecer sensores de ambiente, sensores en basuras, smart parking, en un futuro se podrá ofrecer cosas como realidad virtual, realidad aumentada, CCTV, telemedicina, que ya pues por su demanda en ancho de banda y en latencia se empiezan a quedar cortos en 4G, pero que 5G los posibilita enormemente. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues creo que ya con su intervención pues quedamos con una perspectiva desde los operadores, los proveedores tecnológicos, los desarrolladores de infraestructura, y esto pues da un panorama más completo. Y creo que hay unos temas que han tocado ustedes en común, y el tiempo que nos queda me gustaría que respondieran algunas preguntas alrededor de esto. Por ejemplo, hablamos de ciudades inteligentes. Efectivamente, ustedes técnicamente nos han explicado cómo funcionaría eso, pero hoy existen cientos de barreras para el despliegue de infraestructura que no hacen posible que tengamos ciudades inteligentes. Es decir, la infraestructura es una condición sin la cual no hay ciudades inteligentes. Esas barreras, ¿cuáles son esas principales barreras y cómo podemos hacer para remover esas barreras que van desde el orden político, desde los planes de ordenamiento territorial, también de concepciones culturales? Hablaban ustedes de las creencias alrededor de los efectos de la radiación y de los campos electromagnéticos. ¿Podríamos pensar en homologar normatividades para permitir un despliegue eficiente de infraestructura que haga posible las ciudades inteligentes en Colombia y los territorios inteligentes, los municipios inteligentes? Modalidades. Iniciamos, les voy a ir contando poco a poco cada una de estas iniciativas. Iniciamos en el mundo del taxismo desarrollando software cuando eran las centrales de radio o los radios teléfonos, como lo conocen acá en Colombia.
desarrollamos un software para ello y fuimos evolucionando en la era tecnológica, pasando por páginas web, SMS y llegando al tema de aplicativos móviles. Y hemos creado un software que nos permite a una aplicación ser omnicanal, es decir, de tener diferentes alternativas por medios de solicitudes para los usuarios, que van desde aplicativos móviles, kioscos, páginas web, bot de Messenger, accesorios como el Amazon, el Alexa de Amazon, ya el Google Home y bueno, diferentes accesorios más que me permiten solicitar un taxi como tal. Estamos con presencia en 4 países, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. Tenemos ya más de 12 millones de carreras gestionadas con más de 370 mil usuarios y día a día gestionamos más de 25 mil carreras por medio de aplicativo móvil y 10 mil por medio de llamadas telefónicas. Luego de trabajar mucho en el tema del taxismo, el transporte público o lo que es los autobuses o los buses urbanos, querían también una solución. Iniciamos con sistemas de geolocalización, pasamos por sistemas de aforo o conteo de pasajeros y luego llegamos a un sistema de recaudación. Hoy por hoy somos una de las soluciones más grandes implementadas en Ecuador, con presencia en más de 14 ciudades y 5 ciudades también acá en Colombia. Hoy por hoy trasladamos 2.8 millones de pasajeros. Lo que estamos tratando de buscar es qué más les podemos hacer o qué más podemos también darles a ellos que se están transportando en buses que tienen nuestra tecnología como tal. Eventualmente, el año pasado, asimismo en la onda, como nos contaba, de la micromovilidad, empezamos a trabajar mucho en lo que es sistemas de movilidad compartida, trabajando en lo que es sistemas de bicicleta. Estas son las Dockingless, básicamente un aplicativo móvil, un código QR que me permite desbloquearla y poderla utilizar. Dimos un salto también a lo que es un aplicativo móvil basado en un sistema de scooters eléctricos compartidos, algo que ya está muy común acá también. Entonces, esto nos ha permitido irnos inmiscuyendo en diferentes alternativas de transporte. Y bueno, si no logramos con esto convencerte de que puedas dejar el vehículo en casa, cuando vayas con el vehículo no congestiones la ciudad. Ese es un poco también lo que hacemos. Y en Ecuador es muy común encontrar diferentes áreas de la ciudad que son parqueo tarifado, es decir, que hay que pagar por el uso del espacio en la vía pública por dejar mi vehículo. Entonces, lo que hicimos es digitalizar, automatizar todos estos parqueaderos, colocar sensores en cada spot de parqueo y desde un aplicativo móvil digitalizar o automatizar, poner pagos electrónicos, bueno, dar algunas facilidades al tema de uso de parqueo. Este es un poco lo que hemos venido trabajando desde el 2012 ya dentro de lo que es aplicativos móviles como tal, buses, taxis, parqueo, bueno, bicicleta compartida y lo que llegamos es a Clip. Más adelante les voy a ir comentando qué es lo que hacemos como Clip, como una plataforma intermodal. Toda esta operación nos ha permitido pues llegar a más de 20 ciudades ya en América Latina con presencia en 4 países como tal. Acá en Colombia trabajamos, bueno, con nuestro aliado SA Innovac, trabajamos ya en algunas ciudades, tanto en lo que es buses, o principalmente en lo que es buses como transporte urbano, tecnología para ellos. Y es que quisiera mostrarles esta fotografía, y miren, esto no es Bogotá, no es Nueva York, es una ciudad pequeña, es una ciudad mediana. La congestión y el caos cada día está llegando también a las ciudades pequeñas, no decirlo en las ciudades grandes como es acá. Y es que quiero preguntarles también a cada uno de ustedes el día de hoy, ¿cómo nos estamos movilizando y cómo nos vamos a movilizar? ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema?